La verdad sobre el balón, edición definitiva. El origen de esta celebración tiene lugar en la antigüedad, pues dicho festival era celebrado por los celtas, una sociedad controlada por sacerdotes druidas que vivían en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia 300 años antes de Cristo. El Halloween señalaba el principio del invierno, conocido para ellos como Cavendish. Estas sociedades adoraban a Serviana Samael, dios de la muerte. El 31 de octubre de cada año, los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Samael, brindándole sacrificios animales y humanos. Pues afirmaban que el dios de la muerte reunía las almas de los condenados para reencarnarlas. Las almas de los buenos reencarnaban en seres humanos, mientras que las almas de los malos reencarnaban en animales. El origen de esta celebración está cargado de supersticiones, leyendas, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. Pero antes de emitir juicios, conozcamos en qué consistía la celebración del Halloween para el pueblo que difundió al mundo entero. Comencemos con el origen de la palabra Halloween, la cual proviene de vocablos del inglés antiguo, formando la siguiente frase, All Hallows Eve, que literalmente significa Noche de Todos los Santos Santificados o Víspera Santa. Aunque lo que esta palabra realmente significa en el contexto satánico es sea Satanás reverenciado o bendecido. En segundo lugar, debes saber que los druidas se vestían la noche del 31 de octubre con cueros y cabezas de animales, disfrazados como fantasmas, espíritus y brujas, iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas de cada casa para Samael, el dios de la muerte y las tinieblas. Si los sacerdotes no quedaban conformes o a gusto con los obsequios, ellos le hacían un trick, mejor conocido como truco, a la familia de la casa, quemándole su terreno, llevándose a la doncella, matando su ganado o poniéndole enfermedades a la familia. Este es el origen de la frase trick or treat. De hecho, la práctica de intercambiar golosinas que los niños de hoy hacen la noche del Halloween proviene de una práctica céltica de canjear comida por una bendición de los espíritus de los muertos. Si no se podía dar el intercambio, uno se hacía acreedor a la venganza de los brujos. Al haber recogido y reunido todas las ofrendas, los sacerdotes druidas hacían grandes fogatas ofreciendo en ellas sacrificios humanos o animales para adorar a su dios. De hecho, de ahí se deriva la palabra bonfire, fogate, compuesta por las palabras inglesas hueso, bone y fuego, fire. Los druidas llevaban a cabo sacrificios humanos como ritual de Año Nuevo celta hecho a medianoche. Adultos y niños eran echados a enormes fogatas mientras los druidas saltaban alrededor haciendo invocaciones demoníacas. Para el amanecer solo quedaban las cenizas y los huesos de los sacrificados. Ese día, los druidas llevaban consigo un abuelo por dentro y con una cara grabada en la parte frontal, que representaba un espíritu demoníaco. Dicho artefacto era conocido como la linterna de Jack o Jack O'Lantern. Ellos se basaron en el cuento celta llamado Jack, que cuenta la historia de un ser del mismo nombre, a quien no se le permitió entrar ni al cielo ni al infierno, y fue condenado a vagar en la tierra como un espectro. Así que Jack metió un carbón encendido dentro de un abuelo para alumbrarse el camino por la noche. El nabo de los druidas estaba iluminado por una vela dentro de él, que también era usado como linterna cuando por la noche iban de casa en casa. Cuando esta práctica llegó a América, los nabos no eran tan abundantes, pero luego encontraron un vegetal nativo que pronto lo sustituyó. ¿Adivinas cuál es? Sí, la calabaza. Y la calabaza, con un rostro grabado, es un símbolo antiguo de un alma triste. Cuando los druidas veían una calabaza fuera de una casa, eso significaba para ellos que la familia de la casa simpatizaba con Satanás, y la familia esperaba recibir gracias a los espíritus visitantes que venían durante la noche del Halloween. Poco a poco, estas fiestas se fueron incorporando a nuestras festividades hasta convertirse en fiestas populares, teniendo su mayor auge en los Estados Unidos y en otros países de América Latina, introduciendo de forma velada e inocente este día de ritos y costumbres derivadas del culto a Satanás. Es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre, en Estados Unidos, Francia, Irlanda y en muchos otros países, se realizan misas negras, con sacrificios humanos y aún de bebés, con todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal. Es también un dato conocido
que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satanista. Hoy, la noche de Halloween es reconocida por todos los satánicos ocultistas y seguidores del diablo como la noche del año nuevo para los grupos satánicos. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica, fundador de la Iglesia de Satán en San Francisco en 1966, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satánicos, pero la noche de Halloween es el único día del año que el diablo lo escucha y él invoca para pedirle ayuda. Dorina Rao, quien fuera la más grande de las brujas en el oeste europeo, concubina del alto ministro de Satán en San Mario, se convirtió en cristianismo y luego de convertida, ella decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Belén Holmes, ex satanista e iniciado en el ocultismo desde niño por su madre, cuenta la historia de él y una compañera suya de culto llamada Betty. Según Glenn, él y Betty estaban casados entre ellos y casados con la bestia. Mientras que él estaba siendo preparado para ser el sacerdote, Betty estaba siendo preparada para hacer el sacrificio. Cuando llegó el momento, Betty fue herida en brazos y pies y todo el resto de los sacerdotes, incluyéndolo, bebieron la sangre de Betty. Luego, Glenn mató a Betty después de que todos los sacerdotes abusaran de ella. Odin, ex satanista, cuenta que desde niña presenció cómo los sacerdotes de su grupo satánico llevaron a cabo con ella el sacrificio conocido como la Virgen, en donde un bebé fue apuñalado y su sangre derramada sobre Odin. Luego, el sumo sacerdote violó a Odin para que ésta terminara firmando un documento con su propia sangre que decía que Odin nunca revelaría lo que pasó y si lo haría, ella moriría. William Alexander, ex satanista y ex vampiro, comenta que los sacrificios de abuso de niños buscan robarles su inocencia, además de que muchas mujeres dentro de los grupos satánicos son obligadas a sacrificar a su bebé una vez que es quien nace. Sara, ex sumo sacerdotisa satánica, comenta que el hecho de sacrificar a un animal genera en el ser humano una sed de sangre que solo es saciada sacrificando de nuevo. Sei, bruja reina de Kent, asegura que a ella le encanta porque llega a ser otra persona. Ella y los suyos decoran su casa, declaran libertad, abren las puertas del sumo y si hay un espíritu que quiera salir y hablar, ella y los suyos le escuchan. En Europa existen tantos brujos y sectas como cristianos y sus rituales, referentes al control de los elementos de la naturaleza para su beneficio, cada día se inmiscuyen más en nuestra civilizada sociedad. En Estados Unidos y otros países del mundo es el día en que más niños desaparecen. También se han reportado numerosos crímenes de personas sin escrúpulos que esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de las frutas. También regalan caramelos envenenados y hasta brujas usadas para drogas. No olvides que existen personas que celebran Halloween como algo feriado y sagrado, tomando la vida inocente de otros. Y aquellos que celebran Halloween de manera inocente solo son un pretexto para que los auténticos satanistas sigan sacrificando personas. Ahora que sabes la verdad y el origen de esta fiesta pagana, ¿qué harás? Lo veo con tu criterio. Pues bueno, ahí está el video, es un cortometraje documental, incluso se encuentra en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a proceder a la presentación, que es una explicación todavía más profunda de este video. Creo que el video, mucha gente dice que en sí es más que claro, que es una muy buena explicación, pero vamos a responder con verdades ya no mías, ya no históricas, sino más bíblicas, verdades más bíblicas, de por qué los cristianos decimos no al Halloween. Vamos a ver esas verdades bíblicas, sí, revisaremos algunas cuestiones históricas, pero más las cuestiones.
ocasiones, pues mucha gente dice que no hay ningún problema, que no pasa nada, inclusive ya muchas congregaciones ya tienen sus propias celebraciones estos días, ya tienen sus propias reuniones, unas queriendo, digamos, contrarrestar lo que es el Halloween y otras diciendo que no, que porque si los demás celebran, ¿por qué ellos no? Pero vamos a ver si Dios está de acuerdo con esas situaciones o no. No me crean a mí, vamos a creerle a Dios, ¿sí? Vamos a ver los mitos y realidades que existen acerca de Halloween y del Día de Muertos, porque también muchas personas dicen que hay una diferencia. No, no pasa nada si pones tu ofrenda, nada más no te disfraces de diablo y no te va a pasar nada. Vamos a ver si es cierto o no. Vamos a proceder al primer mito, que es muy, muy importante. ¿Y por qué es el primero? Bueno, porque en cuestiones escolares, incluso ya a nivel medio superior o superior, mucha gente lo maneja. Dicen que las civilizaciones antiguas vivían en una ignorancia espiritual sobre el único Dios e incluso sobre la cuestión de los demonios. Decían, no sean tan severos, todavía no había cristianismo, ellos no sabían nada de eso. Vamos a ver si es cierto o no. Y vamos a empezar hablando de lo que Dios dice acerca de ellos. Vamos a ver en Levítico 7:7, cuando Dios habla de la instauración del tabernáculo y de llevar las ofrendas al tabernáculo, Dios mismo les dice lo siguiente, Levítico 17:7, dice así: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. No usa otra palabra Dios, Dios los llamó demonios, tras los cuales han fornicado, obviamente espiritualmente y algunas veces también de manera física. Muchos rituales que tenían que ver con los dioses paganos tenían que ver con cuestión de fornicación. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Eso es lo que dice Dios en Levítico 7:7 y también en Deuteronomio 32:16-17. Dios nos dice lo siguiente, dice, cuando habla que el pueblo de Israel lo empezó a cambiar una vez que estaba cerca de del territorio de Canaán, dice así: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios, vuelvo a usar esta palabra, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, y a nuevos dioses venidos de cerca. Israel pasó más de 400 años en Egipto. Israel conoció un poco de la mitología egipcia. La mitología egipcia nos dice que hay dos, digamos, polos. El dios Sol, que es Ra, que de día él es vencedor, pero de noche, la siguiente imagen lo vamos a ver, Ra se enfrentaba a esta serpiente llamada Apep. Según los egipcios, cuando oscurecía era señal de que Apep había derrotado a Horus y por eso los egipcios no salían a la calle, no salían, porque era de noche, tenían mucho miedo. Lo curioso aquí es la forma de serpiente, una serpiente alada. La Biblia nos menciona una serpiente alada también. Incluso nos habla desde el libro del Génesis de una serpiente, pero no lo llama precisamente un dios o una deidad, lo llama de otra manera. Sí, curioso, en la plaga número 9, que era de las tinieblas, Dios les demostró a los egipcios que su deidad Apep no era precisamente una deidad. Vamos a ver la siguiente imagen, ese es el famosísimo dios Moloch, mediante el cual muchos, incluso en algunas ocasiones hebreos, sacrificaron a sus bebés. Era la prueba de fuego de quemar niños. No en balde, en el video que observamos, muchos ocultistas sacrifican bebés esas noches. Entonces, y vamos a la siguiente, uno de los peores era este, de nombre Baal, que en las cuestiones malignas lo conocían como el rey en el este de Europa. Y obviamente también el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse muchas veces sobre el culto a Baal, incluso Elías se enfrentó a ellos, ¿no? Y les demostró quién era el verdadero Dios, incluso delante de ellos. Como Baal era una de las deidades de Canaán, de ahí surge una palabra que es Canbaal o Carnibaal, carne ofrecida a Baal, lo que hoy en día es el carnival o el carnaval. Mucho ojo también con las prácticas que se hacen en las cuestiones del carnaval. Vamos a la siguiente, porque también en América, en Mesoamérica, no nos quedábamos atrás. Existía la diosa Mictlantecuhtli, que está ahí con su esposo Micahuitl. Ellos dos eran los señores del Mictlán, o el mundo de los muertos. Los aztecas les tenían miedo a estas dos deidades y buscaban aplacarlas. Mi pregunta es, ¿realmente no sabían la diferencia entre Dios y demonios? Yo creo que sí, y está más que demostrado que ellos conocían perfectamente la diferencia, e incluso
los celtas descendían o tenían que ver con una tribu llamada los bretones. Ellos luego llegaban y entonaban cierto cántico donde aseguraban que ellos no descendían ni de Adán ni habían sido creados por Dios, que ellos eran la semilla de un ángel caído de los cielos, ¿no? Y todos sabemos aquí quién es ese ángel caído de los cielos. Pero vamos a pasar al mito número 2, donde nos dice que las tradiciones, aguas aquí, porque con esto muchas veces nos convencen, ay, esto no es religión, por favor, es parte de la tradición mexicana, que no se pierda. Nos dicen que las tradiciones forman parte de la cultura de una sociedad e incluso de las religiones. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver la definición de lo que es tradición y cultura, según la Real Academia de la Lengua Española, porque una cultura es el conjunto de cualidades y usos que identifican a determinada sociedad, pueblo o país. Y la tradición, en cambio, es transmisión de saberes, usos y costumbres de generación a otra, o de generación en generación. La cultura tiene que ver con lo que somos como mexicanos, qué cualidades tenemos, qué nos identifica, incluso tuviera que ver con la vestimenta, pero para nada tiene que ver con la tradición. La tradición es lo que te transmiten tus padres. A lo mejor una tradición familiar puede ser que cada fin de semana coman todos en familia, que cada domingo vayan a visitar a la abuelita. Una tradición que tuvimos tiempo atrás en mi familia fue cada vacación ir a visitar a una de las dos abuelas en vida, ya sea la abuela materna o la abuela paterna. Era la tradición. Eso es una tradición. Al final de cuentas estamos entrando que eso se transmite de una generación a otra y se puede perder también de una generación a otra. Sin embargo, si una tradición se pierde, la cultura sigue intacta. No pasa nada si una tradición se pierde. Nuestro pueblo mexicano ha perdido algunas tradiciones y no por eso ha dejado de ser mexicano. Vemos a nuestro vecino del norte, Estados Unidos, ha adquirido tradiciones, incluso mexicanas, y no por eso debe ser Estados Unidos. Entonces, que no nos convenzan con esa situación de las tradiciones. Vamos a ver qué dice Dios en cuanto a la tradición. En Mateo 15, 2, versículos 2 y 3, y el versículo 8. Mateo 15, Dios nos dice lo siguiente: el mismo Jesucristo, cuando los escribas y fariseos lo cuestionaban sobre lo siguiente, decían: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesucristo mismo reconocía que muchas veces su pueblo ponía antes las tradiciones de hombres antes de lo que decía el mandamiento de Dios. Y de aquí nos vamos a Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según. ¿Qué pasa si un cristiano de repente dice: ay, es que Dios tiene que entender que también soy mexicano y tenemos tradiciones? Dios mismo te lo está diciendo, ¿cuál es su postura de él? No te dejes engañar en cuanto a tradiciones. Incluso la palabra misma nos dice que, pues bueno, antes de ser ciudadanos de este mundo, de un país, somos ciudadanos del cielo. Y cuando se trata de un mandamiento de Dios, un mandamiento de hombres, nosotros tenemos que ser firmes en una. Ahora quiero mostrarles, porque también ha habido ciertas cuestiones, y bueno, esta saga de libros fueron publicados por un escritor inglés que durante su infancia su familia era anglicana, es decir, una denominación que surgió a raíz de la Reforma Protestante, y aunque él fue ateo durante toda su vida, cuando llega a su juventud conoce a otro compañero en la universidad y se vuelve cristiano. Ese era Clive Steve Lewis, o si es Lewis, quien escribió la saga de libros. Y obviamente después se hicieron película llamada Las Crónicas de Narnia. Aquí la cuestión es de que, bueno, si es Luis era cristiano, cristiano escribió un libro de doctrina y teología, pero no quiere decir, por ejemplo, que Las Crónicas de Narnia, por más simbolismo cristiano que tenga, que le haya puesto su autor, quiere decir que van a ser cuestión que sustituya la Biblia o parte de la Biblia. ¿Sí? Incluso aguas aquí, mucha gente luego de repente predica una que otra. Uno que otro mensaje, uno que otro sermón basado en las crónicas de Narnia, ¿no? Y tú dices, aguas aquí, porque Dios también nos advierte, cuidado con las fábulas, cuidado con las tradiciones. Uno que
cristiano, escribió libros y ya. Y su compañero que también era cristiano desde el inicio, también escribió otra saga de libros exitosa. Y su nombre era, bueno, sus iniciales era John Rubel Tolkien, o J.R.R. Tolkien, que escribió la saga de libros llamada El Señor de los Anillos, y antes de eso escribió un cuento para niños llamado El Hobbit. De igual manera, mucha gente dice, no, pues es que tiene un simbolismo cristiano, una cuestión ahí, si tú ves aquí la simbología y demás, sí, yo lo entiendo, a lo mejor el autor proyectó su manera de pensar, su filosofía de vida, pero vuelvo a lo mismo, no quiere decir que eso va a sustituir a la Biblia. Y más porque mucha gente se confunde, porque en nuestro siglo, una mujer que cuando era niña le encantaba vestirse con una túnica negra e invitar a dos de sus vecinos a jugar. Y le decían, ¿a qué vamos a jugar? Y ella le decía, vamos a jugar a los brujos. Y dices más, iba y arrancaba hojas y las ponía en un vasito y las molía y les decía, ahora voy a probar esta pócima en ti. Cuando esa mujer ya llegó a la edad adulta, escribió una saga de libros, por cierto, muy exitosos a nivel mundial, llamados Harry Potter. Aquí mucho cuidado porque también, incluso hasta los mismos ocultistas, ya analizando esta saga de libros y obviamente su representación en las películas, nos dicen que hay que tener cuidado porque muchos de los hechizos supuestamente inocentes que nos dice ahí son hechizos verdaderos. O muchos rituales que pasan ahí son rituales que maneja el ocultismo de verdad. Incluso en una entrevista para radio, con la autora de estos libros, alguien le preguntó, dime la verdad, dime qué grado de bruja eres. Y la autora le contestó, ¿a qué te refieres? Sí, dice, para todo lo que manejas en tus libros no es para ningún iniciado ni alguien que busque en internet. Esto es para alguien que realmente conoce el tema. Entonces también tengamos mucho cuidado con esta saga de películas, saga de libros, y más porque nunca falta también que como los otros dos fueron escritos por gente cristiana, nunca falta quien diga que este también, inclusive diga, tiene que tener simbolismos hasta con la resurrección de Cristo, ¿no? Cuidado, cuidado, no nos vamos a engañar por varias filosofías, ¿sí? Vamos al punto número 3, y el punto número 3 también tengamos cuidado, porque dice que todo lo que lleva la palabra santo o sagrado debe ser aceptado. Voy a mostrarles una imagen de una persona esotérica que practica el vudú. El vudú es brujería, el vudú es ocultismo. Por más que ellos digan que ningún ser maligno los posee, al contrario le llaman santo, ¿no? Mi santo me poseyó, tomó parte de mi cuerpo y habló por mí. Escuchaste a mi santo. No porque lo llame santo, quiere decir que realmente sea algo bueno. Y mucha gente debe tener cuidado, aguas cristianos, aguas jóvenes. Nunca falta a los jóvenes que de repente a alguien les cae muy gordo y como según ellos ya le pidieron a Dios que lo quite de su camino y nomás no, que de repente van al otro lado. No, no, para nada. Tengamos mucho cuidado porque ponemos en juego muchas fuerzas espirituales de maldad reales. E incluso la misma palabra Halloween, proviene del inglés antiguo y los que saben inglés no me dejarán mentir. Hallow significa santificar en inglés. Halloween es el pasado participio y significaría santificado. Santificado no quiere decir que sea limpio, que sea puro precisamente. Santificado es apartado. Por eso en la Biblia llama a los cristianos santos, porque estamos apartados para Dios. Mi pregunta es en Halloween, ¿para quién se están apartando? Esa es mi pregunta y todo tiene que tomar un lado interesante, ¿sí? Ahora vamos al punto número 4, que nos habla que el Halloween y el Día de Muertos son diferentes celebraciones. Vamos a ver si es cierto. Mucha gente cuando les compartimos este tema dicen que no hay problema, pero de repente los ves comiendo su prenda de Día de Muertos y cuando los cotidianos dicen, ay, tú me dijiste del Halloween, nunca dijiste del Día de Muertos, ¿eh? No, no, vengas con eso, es una tradición. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasaba en uno y en otro? Vamos a ver aquí que Halloween, no lo olviden, era la celebración para el, pongo comillas, Dios de la muerte o Señor de la muerte. Pregunta, ¿quién es el Dios de la vida? ¿Quién es el Dios de la vida? Pregunta. ¿Quién? Dios. Dios. Ok, ¿quién es el Dios de la muerte? ¿Perdón? No porque se haga llamar Señor quiere decir que lo sea. Si Dios es dueño del universo, quiero pensar que Dios es dueño de la vida y de la muerte, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el Dios de la vida? ¿Quién es el Dios de la muerte? Dios. También Dios. No porque Él diga que Él es el Señor de la muerte, lo va a hacer, por eso, comillas, tengamos cuidado también, hasta en eso es mentiroso.
el enemigo, vean nada más. Y obviamente todos los rituales que hacían en Halloween era para no tenerle miedo al Señor de la Muerte, o que los muertos vinieran y lo lastimaran. Sin embargo, aquí obviamente vean nada más, como la diosa que les había mencionado, Mitecacihuatl, era la esposa del Señor del Mictlán, el lugar de los muertos, le tenían un miedo a que ella saliera o que le sacaron un espíritu que lo lastimara. Por eso le hacían sacrificio, le hacían banquetes y le hacían ofrendas. No como las que hacen hoy en día. Incluso hace tiempo una antropóloga mexicana dijo que esa clase de ofrendas nada tienen que ver con las ofrendas prehispánicas siquiera. Entonces, ni siquiera esa tradición se ha podido seguir al pie de la letra, aunque muchos digan lo contrario. Vamos al siguiente mito, porque mucha gente dice que, bueno, es que yo no soy satanista, es que yo no lo hago por adorar a una cuestión maligna, mis hijos tampoco lo están haciendo, la gente que sale a las calles no tiene nada que ver con ocultistas y satanistas. Tal vez no, porque viven en ignorancia, porque desconocen, pero sí son un blanco principal para que la gente que lo toma como algo sagrado, los tome como víctimas de sacrificio. Si no me creen, vamos a ver estos números que son un poquito intrigantes. Casi nadie se atreve a poner números en estas fechas, ¿eh? Cuando hay desaparecidos por estas fechas, mucha gente dice que son desaparecidos de siempre, que son la gente que el papá se robó al hijo y que no pasó nada, ¿no? Porque no se lleva con la mamá. Sin embargo, en el 2013, en Perú hicieron un estudio de Latinoamérica, incluso España, de habla hispana, de cuántos niños y gente desaparecían en Halloween. Y en Perú en ese año, en 2013, obviamente la cifra ha cambiado, y otro decir que ha crecido, eran 436 niños desaparecidos para ese entonces, en la época de Halloween. Y en América Latina, así en total, se habían reportado 1.362 personas desaparecidas. En España nada más había 15.000 personas desaparecidas en estas fechas. 1.850 en Italia y 1.022 niños en Bélgica en el año 2007 fueron reportados desaparecidos en Halloween. De hecho, en el país de Bélgica hay una comunidad que se llama Brujas. Digo, el nombre no es en vano, obviamente mucha gente diga que no es cierto, que no pasa nada, claro que sí pasan y muchas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya no solo los niños corren peligro, también los adultos, los jóvenes y los adultos también corren mucho peligro, así es que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Número 6, que es un mito importante, y aquí a lo mejor nos llevamos un poquito de más tiempo, no mucho, pero tengamos cuidado cuando alguien te dice, no pasa nada. No pasa nada si un cristiano participa en el Halloween o en el día de hoy. Ay, no pasa nada con que te maquilles de cartelina. Exagerado en tu iglesia. Mira, si te pidieron que te pongas cuernos de diablo para una foto para ti, mira, vas a tener 20.000 likes, hasta un premio te vas a ganar, no va a pasarte nada. Y poquito a poco los van convenciendo con esas sutilezas, con esas falsas filosofías. Pero no me crean a mí. Vamos a creer qué dice Dios si pasa algo o no pasa. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y vamos a 2 Corintios 6, del 14 al 18. 2 Corintios 6, del 14 al 18, Dios nos dice lo siguiente. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, otra entidad demoníaca desde entonces? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Esa es una postura que nos da nuestro Dios. Más que clara, más que explicada. ¿Nos hace falta algo más? Vamos a ver otra cita. ¿Qué nos dice Dios en la Biblia? ¿Qué nos dice Dios en la Biblia? Vamos a ver. Primera de Juan 5, 21, que nos dice así. El apóstol Juan, cuando termina su primera epístola, solo dice así. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así cierra su epístola. Y en Efesios 5:11, que es uno de los textos básicos o claves de estas fechas, dice así, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Dios no te está diciendo que no pasa nada, al contrario, ¿cuál es su postura de él? No solo que
te hagas a un lado, sino que reprendas, es decir, que confrontes, que hagas ver que eso no es bueno delante de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Tenemos algunas referencias más bíblicas? Claro que sí, tenemos 1 Corintios 10, del 27 al 28. Muchos cristianos nos llega la pregunta, bueno, ya sé la postura de Dios, ¿qué hago si de repente mi vecino, mi familiar inconverso? Si no te puede hacer nada, pues para. Pero si alguien llega por poner un altar dedicado a la muerte, por cuestión de conciencia, de convicción y testimonio, di, no. Si es una persona que le gusta hacer pan, y a lo mejor diseñó el pan de muerto, te dice, toma, prueba, es un pan, no te puede hacer nada. Obviamente da gracias por la comida y adelante. Pero tengo mucho cuidado en ese aspecto porque nunca falta el cristiano que también dice, ay, es que pusieron una olla de mole, que pusieron que ricos tamales, mira nada más el arroz que pusieron y nadie se lo va a comer porque sabemos que los morados no vienen a comérselo. Entonces, hay una ocasión donde el cristiano puede llegar a caer y eso es muy, muy importante. ¿Sí? Continuamos. Vamos a este punto que también mucha gente con eso se justifica. Dice que brujas, vampiros y demás son solo obra de la ficción. No, 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 es que has visto muchas películas de terror. Eso no pasa en la realidad, no existen las brujas, no hay vampiros. Mira, hasta me hicieron hablando de sagas de libros, una saga de libros donde el vampiro no era malo, ¿no? Ni vampiros no eran malos, hasta galanes de la historia. Pero vamos a ver si existen o no, porque quiero presentarles, ya lo vimos en el video, pero a tres personitas. Glenn Hobbs, acuérdense, en el video, y él da su testimonio que dice que era antes un sacerdote satánico, un sacerdote satánico, y desde niño, incluso desde niño, lo usaron para asesinar a otra jovencita, a otra niñita. Entonces, qué tremendo. La mujer que está en la imagen de abajo es Dorina Armain, y acuérdense que ella fue reina de las brujas en Europa. Si no existiera, pues ella no diría que es reina de las brujas. Y el hombre que está de barba y de lentes al lado es William Snaffelen. Él no solo fue ocultista, de hecho, él en ese libro llamado Lucifer Destronado, que es un libro muy impresionante por todo el testimonio que da, él cuenta que desde niño él sí pasaron casos cuando él iba a pedir Halloween de niño, donde gente les ponía agujas o navajas en los dulces. Que hubo casos que incluso hasta en Estados Unidos, donde él vivía en ese entonces, les prohibieron salir a la calle. Desgraciadamente, él durante su juventud, su adolescencia y mucha parte de su edad adulta fue practicante del ocultismo, y el ocultismo ya no le satisfizo a tal grado que se volvió vampiro. Sí, y así lo dice en su libro, él anhelaba beber sangre humana. Para los que digan que es mentira, yo creo que deberían leer este libro y ver algo impactante. Y algo curioso de su testimonio es que cuando él llevaba a su cuenta sus argumentos de cheques, de a dónde los destinaba, una mujer vio que uno de sus cheques iba para la iglesia satánica, y en el reverso la mujer le escribió que iba a orar por él para que se convirtiera de su mal camino. Al ver esto, este señor quiso maldecir a esta mujer, pero ni la maldición funcionó, y al contrario, él se convirtió a Cristo y hoy en día anda predicando y enseñándole muchas cosas más respecto a ese tema, y es algo muy, muy importante. Así es que tomémoslo en cuenta y no echemos a corto esas situaciones. Seguimos. Les recomiendo, si quieren escuchar de viva voz de estos protagonistas los testimonios, también tenemos otro documental que se llama así, La Verdad sobre Halloween Testimonios, en nuestro canal de YouTube que se llama Bahá'í Projects, así está tal cual, incluso está la presentación de entrada. Véanlo, es un documental a lo mejor un poquito largo, dura 33 minutos, pero van a ver no solo testimonios de los que fueron y se convirtieron, testimonios de los que siguen practicando el ocultismo y la hechicería. Entonces, pongamos mucha atención y ahora vamos a ver qué dice Dios respecto a si existen o no esos entes de maldad. Y vamos a Efesios 6, 12, donde Dios mismo, a través del apóstol Pablo, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. E incluso en el versículo 13 nos recomienda, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios nos dice, ¿existen? Claro que existen, son muy reales, y a veces tu lucha como cristiano, tu lucha espiritual, no va a ser contra tu
vecino que no es cristiano va a ser contra huestes espirituales de maldad, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta esa recomendación que el mismo Dios nos da para poder representarle a tal como debemos hacer. Tomar la armadura de Dios, ¿cuál es la armadura de Dios? Bueno, la Biblia es una parte de la armadura de Dios, la oración, el ayuno mismo, estarse encomendando a Dios y sobre todo saber decir no y confrontar sobre esta situación, sobre este tipo de celebración. Vamos a lo siguiente. Tengamos cuidado, jóvenes que acompañan, porque en estos últimos años, es cierto, ha habido personas que son más populares que otras, hasta en internet pasan cierto tipo de videos donde declaran estas cosas, pero también hay muchas congregaciones, como les decía, que celebran. ¿Y por qué celebran Halloween ellos? ¿Por qué dicen que es bueno celebrar Halloween de la misma iglesia cristiana? Ellos dicen que en primer lugar que a la iglesia no le gusta divertirse, que por eso no celebra Halloween. Ya vimos lo que dice Dios, y Dios no tiene que ver que te digo, sea aburrido, no, al contrario, te digo, sea un guerrero. Segundo, te aconsejan que te compres un disfraz, que te compres dulces, que te pongas el disfraz, y nunca te lo compras, ¿verdad? Qué maravilloso, cuánta inteligencia. Que vayas con tu vecino y que hagas nuevas relaciones. Yo creo que con tu vecino tienes más días del año para ir y presentarle el evangelio y decir, buenas tardes, soy Manuel Tal, soy cristiano, yo creo en esto, me permito platicar con usted. Hay más días del año que no, y yo, perdón, a lo mejor mi manera de ser cuadrada, pero yo creo que si llegas vestido de diablo, de fantasma, de vampiro, y le toca la puerta y le dices, hola, ¿cómo estás? Soy cristiano, dudo que el vecino te crea. Ay, no sé por qué, yo solamente sé que dudo que el vecino te crea. También hay mucha gente que dice, no contamina la mente de las personas, de los niños, dándoles tratado sobre el tema, mira, por ejemplo, como este, ¿no? Que nosotros tenemos que repartir a las calles ese día, no les damos dulce, les regalamos un tratado, y Dios abrió puertas, ha habido aceptación, incluso muchos niños luego dicen, ay, a mí me gusta que me den estas historias, son cristianas, y hasta digo tremendos porque sigue celebrando, ¿no? Pero mucha gente dice que no contamina la mente de la gente. Mira, si el cristiano sale a repartir folletos hoy en la mañana, lo van a criticar. Si el cristiano sale y se pone el micrófono y en el zócalo está predicando, lo van a criticar. Si el cristiano en Navidad dice que hay que recordar que Jesucristo vino y murió por nosotros, lo van a criticar. Entonces no creo que pase nada que se atreva a quedar tratados. Vamos a verlo como una fecha más. Ahora, pues también mucha gente se escucha, es que casi todas nuestras fechas tienen origen pagano. Sí, hubo un papa que dijo que para cristianizar esa fiesta de los celtas, que no se les podía quitar, pero era muy increíble, que como había un festival de cristianos en verdad, que ponían en una mesa en un día del año de mayo, ponían fotos de sus antepasados muertos por su fe, y daban gracias a Dios por ello, dijo, pues vamos a unir, vamos a unir catolicismo, cristianismo y paganismo, y puso el día de todos los santos. Pero no quiere decir por eso que nosotros tenemos que seguirlo, no quiere decir que yo voy a hacer lo mismo que él hizo. Porque también mucha gente dice, redime esta fecha y viene, sal y echa el agua. Y bien, no, para nada, solo es un simbolismo de lo que los celtas mismos hacían un tiempo atrás. Y pues bueno, vamos a nosotros a hacer la diferencia. Pero ¿qué dice Dios en su palabra a las personas que dicen esto? Vayan a la iglesia o no, sean populares o no, así sean de una congregación de tres personas o no. Dios es muy claro para este tipo de personas. Y este es un versículo base de Deuteronomio 18. Dios es muy claro en este tema. Dios es muy claro en este tema. En Deuteronomio 18 nos dice lo siguiente, del 9 al 14. Deuteronomio 18, del 9 al 14, nos dice lo siguiente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice, no aprenderás. No vas a hacer lo mismo, diviértete, Jeremí. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esta abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Repito lo último, mas a ti, cristiano, hijo de Dios, no te ha permitido esto
Incluso nuestro Señor Jesucristo dio una enseñanza muy muy clara en Mateo 18. Esta celebración, ¿quién es su blanco de ataque? Los niños. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo respecto a este tipo de personas que les gusta lastimar a los niños. Dice así Mateo 18: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Para esta gente, cuyo centro de ataque son los niños, pero también para los cristianos, que luego les gusta vestir a sus niños, sacar a sus niños, que los niños se diviertan, esto puede ser piedra de tropiezo para su edad adulta, para su edad juvenil, que no continúen en el Evangelio. Jesucristo mismo fue muy claro al decir esto. Casi casi te está diciendo: mejor te fuera, está muerto, que lastimes su inocencia de ellos o que los hagas esa parte de mí en este caso. Vamos a ver algo más. ¿Por qué nosotros decir no al Halloween? ¿Por qué decir no al Halloween, cristianos? Bueno, en Lucas 12:8 también nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre me confesará delante de los ángeles de Dios. Y el versículo 9 dice: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. También a Dios le gusta que tú muestres ese celo. Es una prueba. No vemos nada más que las pruebas vienen de Dios en momentos difíciles. También es una prueba. Vas a decir sí, vas a decir no. ¿De qué lado vas a estar? Y vamos a ver otra referencia más, ya para ir finalizando. En Apocalipsis, cuando el ángel le habla a las iglesias, y es muy clara esta advertencia que dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es de pensarse, es de cuidarse, porque Dios es muy claro en su palabra cuando nos dice: no lo hagas. Es más, no solo no lo hagas, apártate y confronta. Pueda compartirlo en su perfil de Facebook. No pasa nada si lo compartes, que es también algo que tenemos los cristianos. No me ha pasado cuando ando en otras años, les pido a ciertos hermanos en la fe que compartan en su perfil, como que les da vergüenza, como que dicen: ¿qué van a decir mis amigos que tengo ahí en Facebook? Y si me dan, y si me, ya no soy su amigo y se me bloquean. Pues bueno, ahí también está, ¿qué prefieres, no? ¿Lo que dice Dios o la aprobación de tus amigos? Y otra también, que es una situación que vimos en este documental, pero un poco más explicada, la verdad, sobre el Halloween, la leyenda de Jack O'Lantern. Este personaje que hoy en día todos lo ocupan como a juego, como que tierno, como que algo para niños, pues bueno, también tenemos una referencia respecto a esta situación, no solo desde el punto de vista céltico, sino cuando la tradición católico-romana lo hizo todo junto en un sincretismo. Pues bueno, vamos a ver qué sucede ahí en esta situación. Sí, pues bueno, también ahí están nuestros videos, van a estar incluso el día 31 de octubre, van a estar todos estos videos, especie de maratón, en nuestra página de Facebook que se llama Valle Project, para que ustedes tengan, lo compartan con gente y demás. Y creo que todo es más que claro, ¿no? Ya vimos el video, ya vimos no lo que yo dije, sino lo que Dios dice en su palabra acerca de esta situación. Así es que Dios es muy claro, y muchísimas gracias por su presencia, gracias por escucharme.